Hello, Carlos, how are you? Hi, Andy, how are you? Good evening. Hi, I'm fine, thanks. Excellent, good evening. Julio Ortiz, Ronaldo Vasquez, Marisol Vargas, Susana Veronica, Jacqueline Fernandez, Paola Iglesias, good evening. Ronald Vasquez, Susana Veronica Rivas. Good evening to all of you. Good evening. Hello, hello, how are you today? Well, we're gonna introduce ourselves today. That's gonna be our first class and see how you express yourself in front of everybody. Hi, Marisol, how are you? My goodness, why are you so mad? You look so serious. Why? ¿Por qué estás tan seria? Oh, okay, so you're sick. Okay, okay, that's okay. Okay, so my name is Antonio and I'm gonna be your teacher for this beginners module two. We're gonna have a lot of fun. We have a lot of things to learn. So vamos a aprender muchas cosas. I hope that you get comfortable talking to me, and if there is anything that you need help with, please let me know, okay? So si hay algo que necesita, por favor, hágamelo saber. Espero que tengamos confianza en eso, okay? This is your class and I am here to help you, okay? So help me to help you, okay? Ayúdenme a ayudarla, okay? And lo primero que vamos a hacer es, vamos a hablar acerca de la plataforma. La plataforma es donde ustedes van a estar practicando lo que nosotros vamos a ver aquí. Y necesitamos que terminemos el 80% de la plataforma. INSAFOR pide el 80%, pero yo les pido el 90%. ¿Por qué? Porque yo sé que ustedes lo van a poder hacer. Sé que son capaces de hacerlo y les pido el 90% que terminen de la plataforma. Esa tiene que estar terminada antes del 10 de febrero, porque la clase es desde el 17 de enero hasta el 10 de febrero. Entonces, vamos a ir, les voy a ir recordando todas las clases a ver en qué necesitan ayuda en la plataforma. ¿Ok? Esa es una de las cosas. Otra es que tenemos que tener las cámaras prendidas, ¿ok? Para que si hay alguna pregunta, yo puedo verle su cara. O sea, cuando yo le veo su rostro, yo sé que ya entendió. Sí, teacher, sí entendí. Yo sé que no ha entendido, ¿verdad? Pero si se tiene la cámara apagada y ya entendió, sí, teacher, no puedo ver yo la expresión que hace, ¿ok? Lo corporal es bien importante para mí. Y también para INSAFOR, porque INSAFOR hace auditorías. Y cuando usted aplica para el siguiente módulo, ellos van y auditan los videos y ven si en realidad usted estuvo presente en la clase. Para ellos es importante ver su fotografía, o sea, su fotografía, que esté ahí atenta a la clase. Es bien importante para ellos. Así es que, por favor, les pido que prendan, para cada clase que vamos a tener, prendan su cámara. Ténganla prendida la cámara y si van a ir al baño, tranquilo, no pasa nada, vaya al baño y regrese, y no, pero no se va a estar toda la clase en el baño. Hay quienes, me ha tocado que ponen su nombre ahí y ya pasa toda la clase, ya 10 minutos para la clase y ya prenden la cámara y como que wow, de la nada salió, ¿verdad? Pero sí, háganse ese favor, prendan la cámara y por favor participen en la clase. La participación es bien importante para aprender, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta antes de...? Bueno, ya me presenté. Mi nombre es el licenciado Vidal Antonio Machuca y voy a ser su maestro. Si tiene alguna inquietud, si tiene algo que usted sienta como que me da pena decirlo, pero mire, maestro, yo en la pronunciación estoy muy mal. Mire, maestro, yo en la... Las empresas privadas son legítimas también. ¿Perdón? Ok, la empresa privada dijeron algo, ¿verdad? No sé yo qué pasa en la empresa privada. Pero si tienen alguna, algo que les estén pidiendo su aprendizaje, por favor, háganmelo saber para yo ayudarles en algo, ¿verdad? Ya algo, mis 15 años de experiencia enseñando inglés,
de algo tienen que servir. Así es que pregúntenme si hay algo. Mire, yo no mucho entiendo cuando hablan, o a mí se me dificulta todavía pensar en inglés, te traduzco. De todos modos, yo me voy a dar cuenta cuando usted hable, ¿ok? No se preocupe, yo voy a saber qué es lo que necesita. Pero antes de eso, sería bueno que usted me dijera, mire, yo este es el problema que tengo, ¿ok? Para que nos sintamos así en familia, ¿ya? No pasa nada, no pasa nada. Lo único que puede pasar es que usted no diga y se vaya lo mismo este módulo. Yo quiero que aprenda mucho, ¿ok? Voy a hacer, voy a poner el 100% yo para ustedes, y ustedes quiero que pongan el 100% también para que estemos en la misma página, ¿ok? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ok, excelente. Entonces, en primer lugar. ¿Perdón? ¿Aló? Ok. Ok, entonces vamos a empezar con Carlos Regalado. Carlos, dígame, ¿qué espera usted de la clase? No, se nos fue Carlos. Entonces, vamos a ver con Marisol. Marisol, ¿qué es lo que usted espera de esta clase? Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good evening. Yeah. I'm sorry. No, that's okay. Está bien. I have. Bueno, mucho gusto. Yo espero mejorar mucho en inglés porque en los trabajos a veces uno se encuentra con información que de en idioma inglés, y a veces es muy importante y a veces cuesta bastante estar solo con el diccionario o con el traductor. Sí. Entonces, pero en este curso poder avanzar bastante y poder ser un poco más ágil en inglés. Ok, excelente. ¿Y cuál es el área que más tiene dificultad usted en la lectura, escritura, en listening o speaking? Listening, speaking. Speaking and listening. Oh, ok. Entonces, la escritura estamos bien. Sí. La escritura, lectura, estamos perfectos. Sí, sí. Más que todo enriquecer el vocabulario. Porque algunas veces me quedo corta. Hay palabras que no. Pero okay. Me defiendo un poquito. Ok. ¿Y ya piensa en inglés o traduce todavía? No, tengo que traducir. Oh, ok. Vamos a trabajar en eso, una transición de español a inglés. Que solo piense en inglés o solo español. Ok. Vamos a trabajar sí, en eso. Sí, eso es lo que... Y vamos a trabajar también en el vocabulario mucho con usted para ayudarle en esas áreas, ¿ok? Excelente, okay. Muchas gracias Marisol. Y tenemos a Jenny Santillana, oh my goodness. ¿Es familiar de las Santillanas? No, de donde viene el libro, oh my goodness. Tenemos gente aquí bien poderosa. Ok. Dígame. What's your name, teacher? Antonio. Antonio. Yes, Antonio. Yes, you can call me Antonio. Yes. Or you can call me teacher. Okay. Or teacher. Teacher. yo espero pues aprender un poquito a pronunciar mejor el inglés. Okay. ¿Verdad? Uh-huh. A entenderlo, pronunciarlo, escribirlo, ¿verdad? Okay. A mí me gusta a veces escuchar canciones para tratar de irlo entendiendo, ¿verdad? Pero de las canciones viejitas, porque las nuevas muy nuevas. Muy nuevas, es que hablan mucho, no sé, como unas expresiones que te unen y me cuesta entenderlo, pero en las viejitas okay. Es como más claro como lo hablan. Uh-huh. Uh-huh. Y de los cuatro formas del inglés, o sea, las cuatro partes del inglés, ¿cuál se le dificulta más? ¿El listening o? Yo pienso que speaking. ¿Speaking? Speaking. Oh, ok, speaking. Entonces la vamos a hacer más hablar a usted, ¿no? Sí. Okay. Sí, porque a veces da pena como equivocarse, ¿verdad? Y uno por eso no se atreve. ¿Y por qué? ¿Y cuál es el problema de equivocarse? Es que se oiga divertido como lo expresa uno las palabras.
No, pero el equivocarse es mejor porque uno aprende más. Si no me equivoco, entonces no voy a aprender. Eso sí. Sí, no, no, no se preocupe, equivocarse. Yo quiero que se equivoque. Yo quiero que se equivoque muchas veces para así poder aprender juntos. Si no se equivoca, entonces no vamos a aprender nada. ¿Ya? No se preocupe, tranquila. Hable, no, no hay problema que se equivoque. No, eso no es problema aquí. ¿Sabe cuál es el problema? Recomendándose a los años de cohabitar con el informe de la lingüista para noticiero. Hola. Hasta la noticia estamos oyendo aquí. Bueno, Ronaldo Vázquez. ¿Qué era Ronaldo? Sí. Sí. ¿Estás oyendo la noticia, no? Sí, ya le voy a bajar un poquito de volumen porque lo que pasa es que tengo cargando el teléfono. Bien y despiertas mejor. Para el grito efectivo, a ignorar. Ya. Okay. Hoy sí. Okay. Very good. Okay, no, that's okay. Okay, so Jenny, entonces vamos a trabajar en speaking en la pronunciation, okay? Very good. Okay. Excelente, gracias. Ahora, Ronaldo Vázquez, ¿qué espera usted del curso y cuál es el área que necesita ayuda? La fluidez, el hablado y lo que okay. Espero, pues, mejorar todo eso. La fluidez, el hablado y mejorar todo eso. ¿Qué es eso? Digamos, desenvolverme bien en palabras no básicas o no comunes. Oiga, pero todo el dinero que ha ganado jugando pelota, ¿para qué quiere inglés? Más que todo lo estoy utilizando para programación. Ok. Ronaldo, ¿sabe quién es Ronaldo? Sí, correcto. Ok, entonces Ronaldo, te vamos a ayudar en la fluencia, ok. O sea, la fluidez, vamos a hablar acerca de qué fluidez, ok. Después, para que más o menos te ubiques y veas qué es lo que es la fluidez en realidad. No es hablar rápido, sino es conectar las palabras para que se haga las palabras fluyan en una forma armónicas, porque es el inglés más que todo. Hablar armónicamente, ¿ok? Very good, Ronaldo, gracias. Okay. Ahora, Eduardo Romero, you welcome. Eduardo está así como que, ¿y a qué hora yo? ¿Eh? Ok, Eduardo, ¿qué espera de la clase esa y en qué le podemos ayudar? Pues, quizás espero tener bases de gramática para poder comenzar a hacer oraciones, poder comunicarme, también un poco de speaking. Ok. O sea, aunque uno sepa gramática, si uno no lo habla, pues también nunca se puede llegar a soltar para hablar un nuevo idioma. Okay. Uh-huh. ¿Usted le da miedo hablar? Pues sí, como no, sabe, a veces no tengo forma como conectar oraciones o poder hacer esas cosas gramaticales que a uno se le dificultan. Uh-huh. Pero habla, usted habla, o sea, sí se tira así con lo que no. Pues como lo poco que estuvimos viendo en el curso pasado, uh-huh. Más o menos tuvimos ciertas nociones básicas de inglés. Uh-huh. Ok. Muy bien, excelente. Ok, gracias, Eduardo. Entonces vamos a ayudarle en la gramática y en la fluidez, ¿verdad? O sea, para soltarse, para poder sacarle esas palabras que yo sé que ahí están en su cabecita, pero a veces el miedo, se vayan a reír de nosotros, a veces eso nos pone barreras y aquí vamos a tratar de quitar esos paradigmas. Se van a reír de mí, lo voy a hacer mal, yo lo quiero hacer bien. Pero no, tengo que empezar a hacer algo malo, si no, nunca voy a perfeccionar eso. Así es que, Eduardo, le incito a que hable, aunque no se le entienda nada, hable, ¿ok? Ya le voy a decir por qué, ya vamos a explicar por qué. Excelente, muy gracias, Eduardo. Hoy vamos a hablar con Daisy Pérez. Daisy, ¿cómo está? Buenas noches, good evening. Dígame usted la razón por la cual está tomando este curso y qué es lo que espera del curso y en qué área le podemos ayudar. Good evening, teacher. Good evening. Bueno, yo espero pues mejorar la pronunciación, okay. Entender
también el, cuando se habla inglés a otro, ¿verdad? En realidad en todos los sentidos, porque soy principiante, por eso estoy acá, ¿verdad? Y sí, aprender en todos los aspectos, sí. Correcto, sí, 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 está bien. Entonces, la pronunciación y fluidez. Sí. ¿Y usted empieza a hablar palabritas o todavía no? Unas cuantas palabritas, pero todavía no. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Como que me da un poco de miedo. Ok, ¿cómo cuáles? Bueno, los saludos. ¿Qué dicen saludos? Los saludos. Hello. Hello. Yes. Goodbye. Goodbye. Good morning. Good morning. Good, bueno, la pronunciación está bien, está perfecta. Thanks. Está bien, yes, estamos bien. Yes. No, yo creo que ya vamos a trabajar en ello, vamos a trabajar cómo podemos ayudar. Pero la pronunciación está bien, tiene buena pronunciación, tiene buena diction, yes, que es lo que vamos a trabajar aquí. Así es que la fluency es algo que a veces no sabemos qué es fluency en realidad en inglés y pensamos que es hablar rápido. Hello, my name is Antonio. Good evening. Yeah, no, eso, la fluidez es otra cosa que la vamos a ir aprendiendo en las lecturas que vamos a hacer en este módulo, ¿ok? Le voy a ir yo ayudando y le voy a indicar dónde es que tiene que oírse fluido y dónde es que no se tiene que oír cortado. Por ejemplo, my name is Antonio. Yeah, eso no es fluido, ¿verdad? Ni aunque diga my name is Antonio. Yeah. Tampoco es fluido, sino my name is Antonio, y es eso, esa fluidez, y vamos a trabajar en ello, Daisy, ok, así que pronunciación, no se preocupe por pronunciación, que no es ahí, usted tiene buena pronunciación, tiene buena dicción, yes. Okay? Ok, entonces vamos a ver, vamos a encontrar en qué le podemos ayudar, pero no se preocupe, ok, thank you. Joaquín Ramírez, good evening, sir, how are you today? Muy bien, gracias. Excelente. Aquí. Ok, dígame, ¿qué espera del curso y en qué área le podemos ayudar? Pues yo espero del curso lo que usted explicaba que a la mayoría poder responder en inglés, aunque entienda, digamos, a veces entiendo la conversación, pero unir las palabras para una respuesta correcta. Porque a veces yo hago las frases como uno se la imagina en español, ¿verdad? Por decirle algo que uno, para contestar a veces, no contesta como debe ser en inglés, sino que, por ejemplo, por decirle algo, ¿cómo te sientes? Más o menos yo digo, more or less, aunque no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Porque eso es más o menos, no es que me sienta... Porque yo tengo una sobrina que siempre me corrige. Y entonces ella me dice que more or less no es la frase adecuada. Aunque se entiende que quiero decir, pero no es lo correcto. Okay. Yo uso more or less sometimes, yes. Uso so también. No veo cuál es el problema ahí. Le voy a decir una cosa, y esto guárdeselo en la mente. El inglés es para expresar, no para impresionar. ¿Ok? Entonces, si yo quiero expresarme y pude lograr que mi mensaje pudiera recibirlo a la otra persona, ¿cómo lo dice? No importa. Lo importante es que usted se exprese, ¿ya? Que no impresione. Si quiere impresionar, entonces hay que hablar francés. Je m'appelle Antonio, et toi? Y yes, eso sí, ahí sí se puede, ¿verdad? ¿Qué es que se le va a decir? ¿Qué es que se? Yes, ¿cómo se va? ¿Se va bien? ¿Toi? Pero ese es francés. El inglés, no, el inglés es tiene que ser toda la cara así bien. Ya somos feitos, pero con el inglés nos hacemos más feitos. Así es que mi consejo es que usted tire las palabras. Si se le entendió la otra persona, more or less, how are you today? More or less. ¿Ya? Si le entendió que usted se siente más o menos, objetivo completado. ¿Yes? Entonces, trate de soltarse. Trate de soltarse y aunque lo corrijan a veces como que lo corrijan de esa forma, no lo digas así, no digas, ¿verdad? Entonces, en vez de ayudar, lo que estamos haciendo es suprimiendo aquella motivación que tiene la persona en expresarse. Imagínense que esté un niño cuando empieza a hablar,
Y así es como enseño yo. Cuando empieza a hablar un niño y le dice, ama, ama, tata, 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 y usted dice, no, no, así no se dice, así no se dice, no, no, no use eso. ¿Ya? Entonces el niño se le quita esa motivación. Y no, es el lenguaje es un proceso. Es un proceso, 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 donde nosotros empezamos a emitir sonidos, que es lo que vamos a hablar en la noche. Vamos a emitir sonidos y eso, sonido, es lo que es el lenguaje, ¿ya? Sonidos, es totalmente. Y cuando nosotros aprendemos a emitir esos sonidos, entonces podemos transmitir el mensaje que queramos. Entonces, inglés no es para impresionar, sino que es para expresar. English is to express, not to impress. Eso es el inglés. To express, not to impress. Así es que continúe hablando inglés. No importa si se dice o no se dice, pero usted continúe hablando inglés. Ese es mi consejo, ¿ok? Entonces, yo creo que, Joaquín, creo yo que usted lo que necesita es estructura. Según lo que me está diciendo usted, estructura, que usted traduce palabra por palabra de inglés al español. Entonces, lo que está haciendo, en realidad está escribiendo español, no inglés, ¿verdad? Porque la estructura en inglés es diferente. Y la vamos a trabajar en ello, Joaquín, ¿ok? Así es que, trust me, we're going to learn a lot. Thank you. Okay, very good, you're welcome. Andy Reese, how are you today? How are you? Fine, thanks. Excellent, well done. Thank you for speaking English. And, dime, ¿qué es lo que necesitas? ¿Por qué estás tomando este curso? ¿Y cuál área es la que necesitas tú que se te ayude? Pues estoy tomando el curso para aprender más inglés, ¿verdad? Ok. Para abrirle puertas de mi trabajo y pues reforzar un poquito, bueno, más todas las áreas. Escribir, de aprender palabras, de armar oraciones, para hablar más, porque sí... Yo me consiento que no lo hablo porque no me sé muchas palabras, no sé cómo conjugar los verbos. Son varias cosas, pero sí entiendo, más que todo entiendo y también a veces sé contestar, sé hablarlo. Eso sí no me cuesta, pero lo demás sí. ¿Cuál es lo demás? Lo demás de hacer oraciones, algunas palabras que no me puedo en inglés. Okay, estructura, structure. Okay, vamos a trabajar en structure. Vamos a ver si es cierto, porque yo te oí que me contestaste bien y no tienes problema en la estructura. Lo que creo yo que lo que te falta a ti es confianza, saber que sí sabes inglés, ¿ya? Yeah. Sí, pero, sí, hay una cosa que, como le digo, sí las he escuchado y saludos o cosas así, sí que sí las puedo. Pero hay otras cosas que cuestan. Ahí vamos a ver qué es lo que te puedo ayudar, ¿ok? Excelente, muy bien, gracias a Andy. Pero por ahorita voy a poner que structure es la que te vamos a ayudar, ¿ok? En structure. Ok, very good. Evelyn Saguez, ¿cómo está? Hola, buenas noches. Hola, ¿cómo está? Y oiga, ¿y ese last name de dónde es? Es europeo, pero no sé. Conocí a mi abuelo, no pude preguntar. Ok, pero está bonito, ok. Y dígame, señorita Saguet, ¿por qué está tomando este curso y en qué área piensa usted que necesita más ayuda? En todo. ¿En todo? Bueno, lo estoy tomando principalmente por adquirir un mayor conocimiento, una nueva expectativa principalmente para mí. Ok. Siento que, bueno, en lo personal, yo siento que me hace falta mucho. Me cuesta pronunciarlo. Pronunciación. Al aprenderlo, siento que se me hace un poco más fácil, pero la pronunciación siento que es bastante mal en lo personal. Okay. ¿Y hablan que sea un poquito inglés? Más o menos. Ok. Y dígame. Pero si quiero aprender. Pero si quiero aprender. Ok. Entonces, la pronunciación, ¿cree usted que eso es? Yeah. Ahí. Ok. Vamos a ver cómo está la pronunciación suya. Y yo le voy a decir, no necesitaba eso, necesitaba otra cosa. Ok. Está
Pero muy bien, gracias por haberme dicho. La vamos a poner aquí como pronunciación, ¿ok? Thank you, Evelyn. Julio Ortiz, ¿cómo está, Julio? How are you today, sir? Julio, Julio, how are you? ¿Puedes prender el micrófono, Julio, por favor? No, ¿ahora sí? Ahora sí, yes. Ah, ok, ok. ¿Cómo está? Buenas noches. Excelente, dime, ¿por qué estás tomando el curso y en qué área cualquiera de las cuatro áreas, reading, speaking, listening, en writing, necesitas más ayuda? Pues realmente yo creería que es la parte estructural, ¿no? El hecho de relacionar las palabras, formar frases, creo que el darle sentido a lo que algunas palabras que en algún momento conocemos, pero que no sabemos relacionarlas entre ellas, okay. Darle sentido a una oración, yo creo que eso es lo principal acá. Ok, very good. Al menos en mi caso, o sea, ajá. Y, pero ya puedes saludar y introduce yourself. Más o menos. Palabras quizás de manera individual, separado, he escuchado, okay. Pronuncio algunas, pero sí, okay. Como que cuesta un poco relacionarlas. Well, good evening, Ortiz. Mr. Ortiz, my name is Antonio. What's your name? Okay. My name is Julio Ortiz. Thank you. Okay, and what do you do for a living, Mr. Ortiz? No entendí, perdón. Okay, what do you do for a living? ¿A qué médico? Exacto, sí, sí, sí. Es que lo está traduciendo, que ya sé lo que le voy a ayudar. Trabajo, actualmente estoy en aduana, soy contadorista. Okay. Y pues la idea es mejorar, aprender y estar siempre lo activo. Ok, yeah. Ok. Vamos a ayudar en eso, ok. Bueno, la última que tengo es, thank you, Mr. Ortiz. La última que tengo es Heidi, okay. Sánchez. Heidi. How are you today, Heidi? Hola, mamá. Hi, how are you today? How Hi. Are you? Oh, okay, very good. And, dígame, señorita Sánchez, ¿por qué está tomando este curso y cuál es el área que usted piensa que necesita más ayuda? Creo que me gustaría aprender todo desde el principio. El poquito que tengo es como que textualmente lo entiendo, pero para formular la conversación entonces me cuesta más. Ok, entonces el speaking. O al estarlo creo, ajá, creo okay. Que si lo pronuncio un poquito mejor que formularlo yo solo. Ok, ok. Entonces vamos a trabajar en el speaking. Vamos a hacer hablar más aquí, ¿ok? Para que practique eso. Bueno. No me vas a decir, no, Tiche, no quiero hablar. Okay. No, sí. Ok, very good. Excelente. Gracias, señorita Sánchez. Jacqueline. Se fue Jacqueline. Bueno, Sonia. No, no está tampoco. Jacqueline, how are you today? Good evening. How are you today, Mrs. Fernandez? 50-50. 50-50. But everything is okay. Everything will be okay. Okay, very good. And tell me, what is your expectation from this course and which area of the English language is that you must practice a little bit more? Okay, I think that I need to improve everything about this new language because when I try to explain my ideas, I have a little difficult. I think it's because I need more vocabulary. I try to learn more about it. I hope get more information, more knowledge to improve everything about this new language. Okay. I think I know what you need help with. Your diction. You need to improve your diction.
the words, every single word in English has its own name and its own sound. And if you don't pronounce the correct sound of the letter, then the word sounds different. So like the difference between B and V, when you say Victor and Victor, that's what we need to work with you on, okay? Escuché unas palabras, unas letras ahí que no están bien dichas, y esas letras es lo que hace que la palabra ya no se entienda, ¿ya? Por ejemplo, cuando dice, vocabulary, ¿sí? Bo, no se escribe así, se escribe con la V, vo. La dicción tiene que trabajar, así que vamos a trabajar contigo en eso. Tu mente tiene, o sea, tiene dos cassettes, uno en español y uno en inglés, lo cual es bueno porque hay unas personas que tienen que traducir lo que dicen para poder decirlo. Tú no tienes esa dificultad, ya hiciste esa transición, lo cual es un plus para ti. Solo necesitas un poquito trabajar en la dicción y vamos a trabajar en eso aquí, ¿ok? Te vamos a ayudar en eso, Jacqueline, ¿verdad? Very good. Jacqueline, right? Jacqueline? Yes. Okay, very good, excelente. Okay, ¿quién más tengo aquí? Okay, tengo a Sonia Pinti. Hello, Sonia, how are you? Hello, teacher. Good evening. I'm fine. Good evening. Okay, dígame, Sonia, ¿por qué está tomando este curso y en qué área del inglés te puedo ayudar? Siento que necesito más estructura y vocabulario. Vocabulario. Ok, ¿por qué dices que necesita más vocabulario? A veces me cuesta la fluencia, digamos que conectar las palabras, conectar las palabras para darle sentido a la oración, al párrafo. Ok. Me quedo corta la palabra. Ok. Entonces la vamos a poner a leer más, ¿ok? Para que más o menos vaya agarrando la estructura de las oraciones. Y pueda así después crear sus propias oraciones basado en la estructura que ha aprendido. ¿Okay? ¿Ok? Excelente, muy bien. Bueno, ya tenemos todos ahí, ya todos los que solo veo nombres, así que quiere decir que no están ahí. Vamos a comenzar la clase. Vea, lo que necesitamos nosotros primero, todos le vamos a ayudar en todas las áreas que usted tiene. Vamos a tratar de cubrir todas las áreas, pronunciation, speaking, vocabulary, fluency, grammar, structure, ¿qué más dijimos en el speaking? Todo eso lo vamos a ir cubriendo poco a poco, y el que necesite eso, que tome de la clase que vamos a ir dando todos los días, y para que cada uno vaya absorbiendo lo que necesite. Lo que no necesite, nomás escuche y, oh, eso ya lo sé, eso no lo sabía. Y para que todos vayamos aprendiendo y creciendo de la misma forma. Las primeras clases van a ser como para anivelarnos, para que todos estemos en el mismo nivel. Y después de ahí vamos a comenzar ya a build up en ya lo que ustedes tienen. ¿Okay? Entonces vamos a construir en lo que ya ustedes tienen, sobre lo que ustedes tienen. No voy a empezar desde cero porque hay unos que lo veo que ya tienen muy buena dicción, muy buena estructura y muy buena transición de inglés al español. Así es que cada uno tome lo que le sirve, ¿ok? En primer lugar, voy a compartir la pantalla con usted. Vamos a ver acerca de los nouns, qué son nouns, qué son verbs, qué son complements, y también vamos a ver los possessive nouns, possessive names. Vamos a ver acerca de public transportation y la estructura de simple present, que es lo más importante para poder hablar nosotros el inglés. Si no tenemos esa estructura, entonces vamos a empezar a adivinar, y ahí es donde vamos a cometer bastantes errores. Así es que vamos a comenzar en ello. Primeramente vamos a ver, ¿quién sabe las vocales? Si les puedo preguntar, ¿quién sabe la? Miran la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ok, gracias. Sí. Ok. Entonces, sí. ¿quién,
Ok, very good. ¿Alguno de ustedes sabe las vocales en inglés? Sí. Sí, ok. ¿Me las puede decir las vocales en inglés? Ok. Entonces, estas son las vocales, ¿verdad? Las vamos a poner en orden. A, E, I, E, I, U. O, yeah. U. Ok. ¿Alguno de ustedes no se sabe estas vocales en inglés? ¿Alguno de ustedes tiene problemas con esta vocal? Esto es la base para después poder nosotros pronunciar las palabras. Pero hay dos cosas. Hoy les voy a enseñar algo que necesitamos saber acerca de las vocales, que tal vez no las saben, o tal vez ya las saben. Si ya las saben, perfecto. Si no las saben, por favor, tome nota, porque esto es la base de lo que viene después. Las vocales, A, E, I, O, U. Yes. Si alguien tiene problemas entre esta y esta, A, E, AI, hay dos cosas que yo enseño. Una es para la pronunciación de esta, o sea, el nombre de ella. Vamos a hacer de caso que estamos saludando a alguien, decirle, hey, hey. Yes, ese sería el nombre de la hey. Y la otra de esta, si usted no se acuerda, porque siempre, eso es normal que haya confusión entre la hey y la I. Lo que le digo a los estudiantes es, mire, cuando usted vea esa letra, esa, pellizquese, ¿ya? ¡Ay! Y ese es el sonido de esa letra, ¿ok? Si usted no se acuerda, solo diga, el teacher dijo que quiero ver, ¡ay! Ok, ese es la ¡ay! Yes, yes. Y ya cuando tenga todo morado aquí el brazo, ya va a ver que se va a acordar, ya no se le va a olvidar, ¿ok? Entonces, eso es, ese es trabajo, tarea para la casa. Okay, ahorita no se va a pinchar porque va a empezar a llorar. Entonces, la A y la I, la diferencia, A es uno, A, y la otra es I, yes. ¿Estamos bien ahí? ¿Todos estamos bien? Sí. Ok. Entonces, el que no se las sabe estas letras, quiero que las practique de para adelante y para atrás. Si, no es memorizárselas, ¿ok? No se las memorice porque eso no le va a ayudar en nada. Solo le va a ayudar en que usted se ponga frustrado que no las pudo memorizar. Pero yo lo que quiero es que usted las reconozca. Cuando usted vea esta, que diga, oh, esta es una A, esta es una I, esta es una I, y esta es una O y esta es una U. Yes. Y después diga, ok, de atrás, de adelante para atrás y de atrás para adelante. Esta es una U, esta es una O, esta es una I, esta es una I y esta es una A. Yes. Sí, eso es lo único que quiero. Yes. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? Hasta ahí estamos bien. Yes. Ok, sí. Very good. Yes. La otra pregunta es esto. Yeah. ¿Para qué es usted se aprende estos nombres de las vocales esto? ¿Para qué la aprendió? Para conjugar palabras, frases, o para tener como el complemento de una palabra. Me está diciendo que usted al aprenderse estos nombres de esas letras, usted ya puede hablar inglés. ¿Eso es lo que me está diciendo o no? Sí. Ok. ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Estamos todos de acuerdo ahí? ¿Sí o no? No. El que no esté de acuerdo, que me diga. No, ok. Entonces, ¿para qué las aprendemos? No. Para pronunciar palabras. Para aprender pronunciación. Pues entonces sí, es para hablar, entonces, porque si aprendemos esa, si ya podemos pronunciar, entonces ya podemos hablar, ¿sí? Sería correcto eso, decirlo. It's for everything. No, ese everything no me gusta, porque no dice nada. ¿Es para aprender a leer o aprender a hablar o no? For the correct writing. Por la pronunciación correcta, ¿estamos bien? ¿Le creemos a Jacqueline? Sí, por la pronunciación correcta la aprendemos así, ¿sí? ¿Todos estamos de acuerdo? ¿Sí? No tengan miedo. De acuerdo. No necesariamente. No tengan miedo, le dije que esto era, vamos a aprender entre todos, juntos, y los voy a poner a todos en un mismo nivel. ¿Ya? Entonces, si nosotros aprendemos las vocales, esos A, E, I, O, U, para aprender a pronunciar, para aprender a leer, para aprender a escribir, vamos a ver si es cierto. ¿Ok, Jacqueline? Vamos a ver, Jacqueline.
No siempre esas pronuncian igual. Ok, vamos a ver. Jacqueline, léame esa palabra, Jacqueline. Apple. ¿Cómo? ¿Cómo fue? Apple. Ya me confundió. Entonces quiere decir que el inglés se escribe de una forma y se dice de otra. Apple. ¿Es correcto? Yes. Ok, entonces yo si fuera un niño que estuviera hablando, aprendiendo a hablar inglés, y Jacqueline me dice que estas vocales me van a servir para hablar inglés, cuando yo leyera esta palabra, yo la leería Apple. ¿Por qué? ¿Por qué leería esa Apple? Por la vocal. Porque individualmente se pronuncia. ¿Por qué eso me enseñó el teacher? Eso me dijo que me aprendiera, que me memorizara eso para poder aprender inglés. Entonces, yo como niño, que yo no conozco nada, vengo y digo, oh, ahí dice Apple. Y viene el maestro y me regaña, me dice, ahí no dice Apple. ¿De dónde sacó usted eso? Maestro, pero es que eso es una A. Y esa es una I, esa es una Apple. Y el niño se confundió y ya no aprendió inglés. ¿No será que eso nos pasa a todos, que decimos que el inglés se escribe de una forma y se habla de otra? Y no entendemos por qué es que nos cuesta tanto el inglés. Entonces, para evitar ese problema, viene y nos dice, ah, no. Es que en realidad las vocales tienen su nombre y tienen su sonido. Y el sonido es el que nosotros emitimos cuando hablamos. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el sonido de la A en inglés? Es A. ¿Cuál es el sonido de la E en inglés? Es E. ¿Cuál es el sonido de la I en inglés? Es I. ¿Cuál es el sonido de la O en inglés? Es A. ¿Cuál es el sonido de la U en inglés? Es A. Y cuando usted aprende esos sonidos, usted empieza a leer palabras, usted empieza a producir palabras. Pero Tisha, ¿cómo está eso? ¿Cómo está eso que esta U va a ser una A? Bueno, déjeme dar un ejemplo entonces. Entonces dijimos que la A, esta A es una A. Por eso es que aquí dice Apple, no dice Apple. Vamos a ver la E. E. Ahí dice elephant. Mire, E, E, A. Elephant. Si usted me dice que los nombres de las letras me sirven para aprender, entonces aquí dijera elephant. Elephant. La leyera yo así, si usted me dice eso. Pero no, como estamos, nosotros hablamos por sonidos, y los sonidos de las palabras, de las letras, son los que tengo que emitir para que me entiendan. Entonces aquí digo elephant. Claro, hay reglas que las vamos a aprender conforme vayamos creciendo en el inglés. Ahora la I, iguana, ¿ya? Iguana, igloo, is, ¿yes? Entonces es una I en inglés, el sonido de I es I. Ahora vamos a ver la A, que muchos dicen, no, teacher, esa es una O, ¿ok? Por eso es que, vea, léame esta palabra, Jacqueline, por favor. Mother. ¿Se escuchó? Ahí dice mother. ¿Se acuerda lo que le dije yo, Jacqueline? Le voy a enseñar que lo que usted necesita aprender la dicción de las letras. Esta es una A, por lo cual cuando yo leo aquí esta palabra, aquí se va a escuchar mother. No mother. Se va a escuchar mother. ¿Ya? Yeah? Mother. Mother. ¿Ya? Yeah, por eso es que usted cuando escucha al norteamericano dice, hey, this is my mother. Usted dice, mother, ¿qué será eso? Se queda porque el sonido usted no lo tiene bien claro. Pero si usted tuviera el sonido de las vocales, entonces, mother, ok. Está diciendo la madre. Mother. Yes. No, mother. Yes. Ahora vamos a ver a la que es bien controversial con todos los estudiantes. La U como, dice, ¿cómo, teacher? ¿Cómo va a ser eso? Ok, le digo, entonces, léame
esta palabra, ¿cómo dice ahí Daisy Pérez? Umbrella. ¿Cómo? Umbrella. No, yo le dije que esta es una A, el sonido umbrella. De ella es una A. Umbrella. ¿Y esta qué le dije que umbrella. Era? Umbrella. Umbrella. Umbrella, correcto. Y usted viene y dice, ah, ok, entonces ya puedo leer inglés. My goodness, ya aprendí algo que no sabía. 20 años de aprender inglés y no sabía esto. No sabía por qué ahí decía umbrella y no umbrella. ¿Ya? Y usted dice, oh my God, esto está bien bonito, está bien emocionante. ¿Esto está bien? ¿Sí? ¿Qué bonito esto? Entonces dice, ok, ya puedo leer eso entonces. ¿Cómo dice ahí, Jacqueline? No le escuché, Jacqueline. But. Ahí dice but. Very good. ¿Y aquí? ¿Y aquí cómo dice Eduardo? ¿Cómo dice ahí? Plus. Plus, correcto. No, plus, ¿verdad? Ahí no dice plus, dice plus. Dice but. ¿Y aquí cómo dice? ¿Quién me puede ayudar? ¿Cómo dice esa palabra ahí? ¿Cómo se lee esa palabra? Frente a lo que el Ministerio de Relaciones. Up, correcto, up. Ya ve, ya no va a decir up. Yes, ya no va a decir up o yup, sino que como se escribe, así se lee. Y esto es lo que muchas personas no tienen el conocimiento. Por eso es que están bien confundidas diciendo que el inglés se escribe de una forma y se dice de otra. ¿Ya? Y todas las palabras, todas las letras del alfabeto las vamos a aprender por medio del sonido. Entonces, ahora, ¿alguna pregunta de esto, lo que estamos diciendo? De los sonidos y los nombres de las vocales. Sonidos son los que nosotros emitimos para poder hablar y para poder entender lo que emite. Si yo entiendo A, E, I, A, A, entonces estoy bien. Ya cuando escuche una palabra, le diga up, but, ya la voy a entender yo. Yes. Voy a poder decir que es una U, donde dice plus, but, umbrella y up. Ok. Ahora, entonces dice, ok, maestro, un momento. Estoy de acuerdo que diga usted que, bueno, A, E, I, A, A son los sonidos que yo me tengo que aprender para poder entender cuando alguien hable o para que me puedan entender cuando yo hable. Pero, ¿para qué aprendí las A, E, I, O, U? ¿Alguien se preguntó eso? ¿Alguien se preguntó eso? Porque aquí tiene que cuestionar todo lo que yo digo. Dice, esto no queda claro. Es todo cuestiónelo. No se vaya a quedar con. No, es que yo, mire, le va a decir Daisy a Ronaldo. Hey, Ronaldo, vas a crecer. ¿Y esto por qué? Pues, ¿y esto por qué? No, pregúntelo aquí en clase, porque todos van a tener la misma, ¿cómo se llama? Curiosidad por saber. Entonces, ¿para qué aprendemos los nombres de las letras? ¿Para qué piensa usted, Eduardo, que aprendemos los nombres de las letras entonces? Porque siempre nos enseñan A, E, I, O, U, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, L, P, Q, R. Y que las aprendemos de memoria. ¿Eh? ¿Para qué lo aprendemos eso entonces? Spelling. For spelling. There we go. Oh my God. Un aplauso. Un aplauso. Oh my goodness. Un aplauso, Eduardo. Eso es. Es todo. Es todo. Para eso lo aprendemos los nombres de las letras. Para poder spell. Vea. My name is Antonio. Antonio. Ok. Aquí no voy a decir los sonidos de la letra porque entonces van a decir que estoy demente. Si yo digo el sonido. Ok. How do you spell Antonio? A-N-A-N-E-A. Me van a decir, ¿de dónde viene? ¿De qué planeta viene? ¿Ya? Ahí sí voy a usar A-N-T-O-N-I-O. ¿Yes? Ahí sí. Ahí voy a usar los nombres de las letras para deletrear, pero cuando yo hablo, uso los sonidos de las letras. Acuérdense eso, usamos sonido para comunicarnos y para que nos entiendan, para entender a alguien, y usamos los nombres para spell out names, ok, nouns, solamente para eso, para spell out, yes. Lo demás, vamos a aprender los sonidos de cada letra del alfabeto para poder nosotros comunicarnos. ¿Alguna pregunta de lo que hemos dicho hasta hoy? Entonces, esto sí se tiene que aprenderse de memoria, los sonidos
de las vocales, de memoria. Porque cuando usted esté, acuérdese, cuando usted esté leyendo, yo le voy a decir, ¿cómo dijo allí? ¿Qué regla está aplicando ahí? ¿Por qué suena esta larga? ¿Por qué suena esta vocal larga y no suena corta? ¿Por qué? Siempre hay un porqué. ¿Ya? ¿Estamos bien ahí? ¿Alguna pregunta? Sí. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver, Daisy, dígame, en inglés, dígame, mi nombre es Daisy. No le escuché. My name is Daisy. Ok. Esto es lo que yo escuché, ok. Esto es lo que escuché. My name is Daisy. Ok. Esto, oh, perdón, no se escribió así. Esto es lo que yo escuché. ¿Eso es lo que usted me dijo? No. ¿No? Eso es lo que yo escuché. No. ¿Por qué será que yo escuché eso? Vea. No, vamos. No pronuncié bien. La M. Exacto. Vamos vamos a aprender que cuando nosotros hablamos cortado, no nos van a entender lo que estamos diciendo. ¿Por qué? Porque estamos quitándole letras a las palabras. Ya, en este caso, ve, aquí vamos a aprender dos cosas. Para todo, esto es para todos, ¿verdad? Porque le pregunté a Daisy, pero muchos tenemos ese problemita. Ya, vea, aquí hay. Sure. Sí, caballero. Is my name is Milton Scott. Yeah. Sí, correcto. Ok. Entonces aquí vea, en eso. En esta palabra tenemos cuatro letras. Tenemos una regla que vamos a aplicar. La regla es esta. Cuando tenemos una palabra que termina en vocal E, acuérdese de esa regla, escríbala. Cuando tenemos una palabra que termina en vocal E, solo la vocal E, otras vocales no. Cuando tengo una palabra que termina en vocal E, la vocal se elimina. ¿Ya? La eliminamos. ¿Ya? Y el último sonido que voy a escuchar es la última consonante de esa letra, de esa palabra, perdón. Entonces, ¿cuál es el sonido de la última letra? M. Ese es el nombre. Bueno, le voy a enseñar. Mire, el sonido de la M es así. Como cuando usted ve un mango así, bien sazón, jugoso, y usted dice, yes, hace sonido, yeah. Ese es el sonido que vamos a emitir, ese es el sonido de la M. El nombre de ella es M, pero el sonido es M. No, ese es el nombre. Ese solo lo vamos a usar cuando vamos a deletrear. El sonido que quiero es ok, entonces ya tenemos eso. Ahora la regla dice que eliminamos la vocal, suena el sonido de la última consonante y la vocal que quedó obtiene un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo? A, E, I, O, U. Es el sonido largo de las vocales. ¿Ya? Entonces obtiene un sonido largo. Aquí esta no se va a decir nam, sino que se va a decir name. Name. Entonces, cuando yo leo aquí, esto se me va a escuchar así, mire Daisy. Se me va a escuchar, my name is Daisy. Name. Yes? My name is Daisy. Name. There we go. My name is my Daisy. My name is Daisy. There we go, yes. My name is very good. Ajá. Vea, le voy a decir como usted me lo dijo. Y después se lo voy a decir como tiene, como lo acabo de decir. My name is Daisy. Y lo acabo de decir. My name is Daisy. My name. ¿Ve la diferencia? Okay. ¿Vio la diferencia, Daisy? Entonces, yes. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Practicarlo y practicarlo para que su cerebro vaya agarrando esa pronunciación que usted me dijo. Quiero ver, Daisy, que usted me dijo que necesitaba. Yeah, Daisy, pronunciation. Yes. Y eso es lo que le llama usted pronunciación. La A, name. My name is Daisy. Yeah. Very good. Okay. ¿Alguien más necesita ayuda en eso? Thanks.
You welcome, Dave. Sí, señorita, hágame la pregunta. Me confunde, estábamos hablando que las vocales tienen su propio sonido. ¿Por qué acá no le comprendí bien? Porque vamos a decir name en lugar de nam, que es lo que nos comentó anteriormente. Sí, ajá. Les dije que habían palabras que iba a explicarles las reglas que se aplicaban, que explicaban por qué es que no suena name. Yes. Y la regla es, le dije que la escribieran, no sé si la escribió usted. No, ¿verdad? Escriba la regla, se la voy a decir otra vez. Que alejar la letra E, no, pero no. Yo se la alejé para que usted viera qué es lo que... Solo tiene que la hacer. Vocal. Sí, la regla dice que cuando tiene una palabra, cualquier palabra que termina en vocal E, vowel E, ¿ya? Se elimina la E, pero mentalmente, ¿verdad? No la va a borrar, porque si no, ya no va a decir name. Sí, usted mentalmente la va, no literalmente, sino que mentalmente la va a borrar, yes. Y entonces ya no va a estar ahí, pero en su mente, no va a estar la E ahí. Y lo que va a sonar, lo que va a escuchar usted cuando escuche esa palabra es el sonido de la consonante última. El sonido de ella es M. Y la vocal que quedó va a obtener un sonido largo. ¿Cuál es el sonido largo? A, E, I, O, U. ¿Sí? Entonces, aquí la palabra se va a leer name. My name is Susana. O my name is Veronica. ¿Sí? No, teacher, no le comprendo por qué une todas las vocales y suena aim, name. Ok, ¿alguien me puede ayudar a explicarle a ella? ¿Alguien me Hola, puede? Buenas noches a todos. Sí, uh-huh. Bueno, lo que yo entendí es que la regla que él dijo fue la siguiente. Uh-huh. Cuando la última palabra termine con una vocal, en este caso la E, uh-huh, la vocal se iba a eliminar, uh-huh, y se quedaba con el sonido de la última letra, que en este caso sería la M. Uh-huh. En todo caso, la M se alarga el sonido, uh-huh, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, ahí sería name. ¿Y la vocal? Yo creo que lo primero que debemos comprender es lo que nos explicaba al principio Mario, que es que las letras del abecedario se escriben de una forma y tienen un sonido diferente. En base a eso podemos determinar que las letras sirven para deletrear, el spelling, y el sonido para la pronunciación. Correcto. En cuanto a la palabra name, que nos decía Mario, pues la regla nos dice que cuando la palabra termina en E, se utiliza o se elimina y se pronuncia según la última consonante, que en este caso sería la M. Uh-huh. Y en el caso de la vocal que la antecede, su pronunciación se extendería, por lo cual uh-huh, se pronuncia en, uh-huh, en el caso de eso fue lo que yo comprendí. Eso es, correcto, sí. Eso es. Vamos a poner otra palabra. Sí, caballero. Sí. Estamos hablando únicamente para el caso de las palabras que terminen con letra E. Sí, correcto. Solo a esas se le aplica la regla, otras no. Esta palabra que le acabo de poner ahí, ¿cómo la leyéramos esa palabra? Late. Late, ¿sí? Entonces el último sonido sería como tic-tac. Late, ¿sí? Late. Ahora, late. Vamos a ver. Uh-huh. Vamos a ver. Vamos a ver esta palabra. Right. 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 ¿Sí? O sea, ¿sí? I. A-I. Uh-huh. Entonces, cada palabra, si termina en E, usted aplica la regla. Se escucha el sonido de la última consonante, la E se elimina, escucha la consonante y la vocal que le antecede se obtiene un sonido largo o un sonido E.
o I, o I, o U. En el caso de, en esta, ve, ¿cómo leyeran esa palabra? Mute. Very good. Mute. ¿Por qué? U. Y la T. Mute. Mute. Yeah. Susana, más o menos. Los ejemplos ya le comprendí, teacher, que es la vocal que se pronuncia como con el deletreo. Como el largo, sonido largo, sí, correcto. Sí. Okay. Es que yo le entendí que era todo el vocabulario que se mencionaba. Ok. Ok, sí, entonces. No, pero está claro, gracias. Ok, ok. Ok. Entonces, esa es cuando hablamos nosotros. ¿Me puede, por favor, apague el teléfono, la televisión, por favor, o baje el volumen? Ok, entonces, my name is Julio, my name is Jacqueline, my name is Susana, my name is Antonio. Entonces, esa es como se tiene que escuchar, ok. Ahora, vamos a ver otro que es bien típico, el error este, que muchos estudiantes tienen. Vamos a, ¿quién sabe contar hasta cinco? One. Ok. Two. Ok. Three. Sin miedo a equivocarse, sin miedo, usted dígalo. No hay problema. No. Okay. Sí. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. ¿Alguien más? 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Susana. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Ok. Esto es lo que escuché, ok. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué será que, escuché yo eso? Five. ¿Por qué será que escuché yo eso, Carlos? Que la última letra de 5 es E. Y como se elimina, solo se hace gracias. La vocal. Gracias, grande. gracias. Entonces, yo tenía que haber escuchado en el 5, ¿cuál es la letra que yo tenía que haber escuchado? Vea, mire. Así se escribe. Y se aplica la regla. Exacto. ¿Quién dijo así? ¿Quién dijo? Por favor, levanten la mano. Qué bárbaro. Ya vio que ya estamos aprendiendo pronunciación. Mira qué fácil está la pronunciación. Ok, entonces, cuando yo digo 5, si yo digo fi, no estoy diciendo lo que tiene que decir, porque la regla dice que se elimina la última letra y se escucha la última consonante y la vocal que le antepone adquiere un sonido largo. Ya dijimos que los sonidos largos eran A, E, I, O, U. Y se va a sonar 5. Entonces voy a morderme los labios. La V se dice así. Como que es teléfono vibrando. Como que es teléfono vibrando. Y la F es así. Yes. La misma posición del labio mordiéndose, pero blow, o sea, echa aire. Y la otra es. Entonces, vea. Five. Very good. Así. Five. Ajá. Five. Ok, entonces. Five. Ya podemos decir five. Ahora vamos a ver aquí, okay. Teacher, ¿por qué ahí dice tree? Tiene tres. Yo en vez de decir tres, dije árbol. Entonces digo 1, 2, árbol, 4 y hay. Okay. Entonces vamos a aprender a contar hasta 5, ¿ok?
Entonces, el thread se escribe así, vea. Se escribe así. Esta TH, el sonido de esa TH, para poder pronunciarlo bien, tenemos que sacar la lengua. ¿A cuánto le gusta sacar la lengua? A mí me gusta sacarlo. Ok. Entonces, vea. Hoy lo vamos a hacer así, bien exageradamente, ¿verdad? Pero ya cuando esté hablando, cuando usted aprenda esto, esto que yo le voy a enseñar, ya no va a necesitar, porque ya ni se le va a ver la lengua, solo, pero el sonido le va a salir bien. Y de esto depende muchas pronunciaciones que yo le voy a decir, mire, ahí no me está pronunciando bien esta palabra, porque la TH no me está haciendo el sonido que necesita hacerlo. Acuérdese cuando yo le diga eso, saque la lengua. Ok, vea. Para hacer el sonido del 3, usted tiene que hacer esto, mire. Solo esto. Esa es la TH. ¿Ya? Y usted va a decir 3. ¿Vea? 3. 3. Diga. 3. 3. 3. Yes. Three. Y no, hay quienes que hacen esto, mire. Free. Free. Free, pero no saca la lengua, entonces el sonido no le sale. El sonido le va a salir si usted saca la lengua. Three. ¿Mm? Three. Three. Ahora escuche los números. Escúchelo. One, two, solo escúchelo, no lo repita. One, two, three, four, five. Escucha los sonidos. One, two, three, four, five. Yes. Ahora le toca a usted. Cuente, ¿quién quiere contar hasta cinco hoy? Yo. One, okay. Ajá. Two, three, four, five. Ok, ahora vamos a trabajar en el número 2. Vea, el tú, que se oye así, tú, no tiene que escucharse así. El sonido de la T se hace poniendo la puntita de la lengua arriba de los dientes de frente aquí. Ajá, aquí. Y hace así. Entonces, cuando usted dice el tú, se va a escuchar así. Tú, 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 no tú. Tú, no, two, yes, entonces va a escuchar, one, two, three, four, five. Oiga, esto se está poniendo muy bueno, y ya la clase se nos terminó, necesitamos una clase de más de una hora, en realidad sí, necesitamos más de una hora, porque esto para aprender inglés está divertido, pero necesitamos más tiempo. Vea, ya son las 9:07, y ustedes no me dicen que ya se quieren ir. Están, ¿qué pasó? No me avisan. Tienen que avisar. Interesante la clase. No, no creo. Ok, entonces, pero vamos a seguir mañana porque hay otras cosas que hacer. Ustedes tienen que ir a trabajar mañana. Así es que los dejo hasta aquí. Sir. Thank you. Yes, sir. Excuse me, your name. My name. Mañana vamos a aprender también eso. Your, le voy a decir, acuérdenme de eso, your, lo voy a apuntar aquí porque está mal esa pronunciación, your, ok. Y, ok, pero eso para mañana, no ahorita, ok. Sí, my name is Antonio, your name is Antonio, yes. Ok, well, all of you have a good night, it was nice talking to you. I'm glad to be part of your learning process, ok. And I see you tomorrow, good night, everyone. Good night, teacher. Bye-bye. Good night, teacher.